y te voy a morder por todos lados, ¿viste? Mira que lo que mi gente se ha vuelto a caer, a nivel de entrevista, el chamaquito duro que está rompiendo, no puedo estar de este lado. Bienvenidos, mi gente, a otra entrega más de mi canal de YouTube, el Locayo TV. Acuérdense suscribirse, activar la campanita y que no se lo olvide dejar su comentario ahí debajo en la caja de comentarios. Bendiciones. Bueno, mi gente, los movimientos urbanos siguen prendidos por las cuatro esquinas. En el día de hoy les voy a estar hablando sobre Jaraca, Kiko y Briante. Vamos a incluir a Honguito también ahí. Mi gente, ustedes saben que hay un dicho, un refrán que dice: el deseo de pertenecer pone al débil a divariar. Y todo el tiempo yo he dicho que ese es uno de los mejores refrán y que no dice mentira, que es la realidad. El deseo de pertenecer pone al débil a divariar. Óigame, ¿por qué introduzco, hago esa introducción? Porque Briante se está viendo súper desesperada. La muchacha esa que es la supuesta novia, la que era la ex de Honguito, que ella ha jurado y ha dicho que no vuelve a estar con Honguito más nunca en su vida. Ok, se le respeta eso. Pero esa muchacha se ha hecho viral ahora porque está sonando con Jaraca Kiko. Ahora sale un video de ella, lo subieron a Instagram, con Jaraca Kiko, un estudio, de que ellos sí están juntos ahora. Jaraca Kiko abrazándola, tirándole para darle un beso y todas esas cosas. La gente sabe ya que ella lo que quiere es pertenecer al género obligado. Ella va a buscar una excusa para pertenecer. Ok, se te acepta de que tú estás sonando el disco con Honguito. Está sonando, ok. Pero ella quiere pertenecer a la mala. Y en los comentarios en Instagram, ustedes lo ven. Y lo que dicen es: está forzando la jugada, quiere pertenecer, que esto. Güey, cuando no puede haber donde Dios no puso. Eso lo dice Monkey Black. Es que no puede haber donde Dios no puso. Entonces, si tú sabes que tú no das para eso, no force tanto. Te está viendo como sonidita. Y yo no quisiera eso. Porque una muchacha que tiene su dinero, eso es para que ustedes vean que el dinero no te garantiza pegada en República Dominicana. El dinero no te garantiza pegada. Ahora usted puede ser bueno y esto, si a usted no le gustó al público, usted no se va a pegar. Usted puede sonar dos o tres días, pero si a usted no le gustó, usted no se va a pegar. Para que esté claro, mira cómo Jaraca, hablando de él, fue de una entrevista con Capricornio que surgió. A él no se le invirtió ni un peso al principio y surgió Lobo Brandel y se pegó y ya pertenece al género. Ah, de que está ahora buscando sonido. Bueno, ya eso es otra cosa para pertenecer o permanecer en el género. Pero, Briante, muchacha, tú acabaste de terminar una relación con Honguito que no fue nada bien, que fue hasta robo que hubo en esa relación, hubo un fallecido y todo. Tú debes de saber que tú no, con el menos que tú debes de meterte con Jaraca, es el menos indicado. O con cualquier artista urbano, tú no debes. Si tú estás con un artista urbano, hazlo detrás de cámara. Porque la gente no ha asimilado todavía eso de Honguito. Y ya tú estás sonando con otro artista. Tú estás sonando ya con otro artista. Bárbaro. Bárbara, sí. No, porque entonces, ¿en quién creemos? ¿No hay credenciales para ti? Porque si tú estás sonando con Jaraca, que todo el mundo sabe que hizo un sonido con la menor queen, que todo el mundo sabe que dejó su familia sola por estar haciendo un sonido con la menor queen, que todo el mundo sabe que eso es sonido y que a ustedes no se le va a dar como se le dio a Honguito con Aleika, como se le dio a la misma Briante con Honguito, no va a ser lo mismo. Porque Jaraca Kiko, y excúsenme los que son fanáticos de él, no tiene el mismo carisma que Honguito, no tiene la misma capacidad, aunque Honguito es un loco, pero no tiene la misma capacidad, porque no van a aguantar presión. Ahí le metieron un chin de presión a Jaraca y se puso a escribir un litín, un libro completo en Instagram. Y entonces, pero esperemos y que sea un poquito de sonido, porque mírame, yo no quisiera que, bueno, a mí no me importa, pero yo digo por cómo la van a acabar y cómo la le están acabando, porque yo lo he visto en los comentarios ya en Instagram que esa muchacha no la han dejado ni llegar bien. Pero muchachos, chacha, tú llegaste ahorita de Estados Unidos,
no hace ni 2 días que llegó por el supuesto sometimiento a la justicia sobre el incidente con el nacional haitiano. No tiene ni 2 días que llegó aquí y ya está hablando de que va a hacer una relación con Jaraca. Ojalá y que no salgan videos, ojalá y que no salgan. Porque si salen, ustedes saben que Jaraca tiene unos videitos por ahí. Ya ustedes saben. Entonces, el rey de esos videos soy yo. Cuidado. Entonces, mi gente, Bárbara, de hablar mentira que tú hablaste, muchísima, porque una de las grandes mentiras tuyas fue que nunca tuviste con Honguito. Y donde Jessica Pereira dijiste que Honguito es tu tipo de hombre que tú andas buscando en la cama. Pero y entonces, lo único que tiene que tener memoria, lo único que tiene que tener el hablador es memoria. Tiene que tener buena memoria para recordarse dónde dijo una mentira y volver a decir a sí mismo aquí. Eso es lo único que tiene que tener el mentiroso. Entonces, muchacha, ponte para tu música, que tú has tenido lo que muchos andan buscando, el break. Tú has tenido la atención del público, aunque sea momentánea, pero la has tenido. Recoge 2 o 3 pesos de la música. Y si tú ves que tú no das para eso, no lo gastes tanto en la música y retírate, que tú no eres artista, tú lo que eras en vaina, en house, en Estados Unidos. Búscate un par de pesos, que tú tienes la atención. No quiera forzar el mingo. Ella dijo que nunca vuelve con Honguito, que más nunca han subido, pero bajó más bajo con Jaraca Kiko. Y entonces, mija, ¿en quién creemos? ¿En quién creo? ¿En quién? Pero vamos a ver, porque ella dice que no, que ella no vuelve con Honguito. Ojalá y que no le caiga en la cara la saliva. Ojalá, ojalá. Y que esté tranquila ahí entonces con Jaraca. Entonces, mientras en otro tema, hablarle de Honguito, mi Honguito Gua. Honguito, para el que no sabe, viene con un remix de Me la subió. Que ahora mismo es el dembow más pegado en el bajo mundo. Me la subió de Honguito Gua. Viene para el remix. La Perversa, Seki Vicini, Honguito y otro artista sorpresa ahí. Que yo, muchos me han preguntado por qué tú le das canquiña a Seki. Gente, que mire, la boda es que yo no quiero ni hablar, porque ahorita dicen que yo le tengo envidia. No envidia. Lo que mira, me siguen, nos seguimos en Instagram, hemos hablado, pero yo todo el tiempo lo he dicho, Bárbaro, tú no encaja en todas las canciones. Y yo le he dicho, Seki, tú tienes que pegar una canción tú solo para que tú tengas el respeto. Él me dijo, dije, ¿qué respeto? Yo lo que quiero es cuarto. Ok, está bien, cuarto. Pero ¿y el respeto cuando tú te retires? Cuando digan, no, porque los artistas más respetados aquí ni te van a mencionar. Ni por la cabeza tuya puedes pasar, porque ni por la cabeza mía puedes pasar. ¿Por qué? Porque tú lo que andas en dinero, tú no andas en respeto. Ok, se te respeta eso. Pero tú debes saber que tú no tienes una canción pegada. Tú no tienes una canción tuya. Hace más de 4 años que no pega una canción tuya. No 4, vamos a ponerle 2 años. Una canción tuya. Tú tienes mucho que no pega una canción tuya. Mantequilla no está pegado. No, déjense de eso, que Mantequilla no está pegado. Entonces, montate a Honguito Gua en Mantequilla, que ni así pudiste pegar. Ahora dijiste que te va a montar, Me la subió. Vamos a ver si va a pegar. Pero yo quisiera un tema tuyo solo, que pegue uno tuyo solo. Porque la gente te ha catalogado como que tú eres un aprovechador de sonido. Que tú eres un enganchado, que tú te enganches en todos los remixes. Y no es mentira, porque Seki Vicini se engancha en todos lados. En todos los remixes está Seki Vicini enganchado. Pero, nada. Vamos a esperar entonces a ver si pega una canción él solo. La mujer, la Briante, la ex de Honguito, que se mida, porque hay niveles, hay límites que tú no puedes caer tan bajo. Con Jaraca Kiko, un hombre que no está pegado, conchole, bájale 2 a eso, en verdad bájale 2. Nada, mi gente, y ustedes saben hasta que llegó este contenido, espero que te suscribas, active la campanita y que no se te olvide tu comentario debajo de la caja de comentarios. Bendiciones, suscríbete.